Desde que era pequeño, siempre sentí pasión por los dinosaurios, y cuando veía en las noticias o leía en la prensa algo relacionado con el monstruo del lago Ness, mi imaginación volaba. Pronto catalogué al monstruo, bautizado como Nessie, como un plesiosaurio, un reptil marino que vivió desde el Jurásico hasta el Cretácico. Pero a medida que iba creciendo, mis preguntas sobre el monstruo eran más complicadas de responder. Si el monstruo ha sobrevivido 65 millones de años, ¿habrá sufrido cambios evolutivos? ¿O cómo ha sobrevivido tantos años? ¿Existirá una familia en el interior del lago? Pasaban los años y mis esperanzas de que Nessie estuviera viva se desvanecían, ya que cada vez tenía más claro de que se trataba de un mito, de una invención para atraer a los turistas y ganar dinero, pero tenía que verlo con mis propios ojos. Así que armado con mis cámaras, palos selfie, trípodes y mucha ilusión, me adentraré en el lago Ness y haré vídeos tanto fuera del agua como debajo de ella, y me subiré a un barco para llegar a las partes más profundas del lago. A lo largo del tiempo habían salido muchas fotos en las cuales se podía ver algo que parecía una especie de plesiosaurio, incluso el cadáver en la orilla de un supuesto monstruo que resultó ser una maqueta para una película. Y a medida que avanzaba la tecnología, esas fotos se cambiaron por vídeos, ya que hoy la mayoría tenemos acceso a una cámara de fotos y vídeos de alta calidad en nuestro teléfono móvil. Curiosamente, todas las grabaciones del monstruo son de una calidad bastante pobre. Yo lo tenía claro, no podía mentiros, no podía mentirme a mí mismo, así que la primera prueba era sumergir mi cámara acuática en la orilla de las frías y oscuras aguas del lago. De existir un plesiosaurio, tendría que salir a la orilla, así que en el fondo debería haber marcas de su cuerpo al pasar y rozarse. Y si Nessie se trataba de una hembra, aunque ésta estuviera sola, no solo saldría a la orilla a descansar y tomar el sol. También lo haría para poner huevos aunque estos no estuvieran fecundados, algo muy común en aves y reptiles. En el lago viven una pequeña variedad de peces, entre los que se encuentran anguilas, espinosos, piscardos, truchas árticas, lucios, lampreas de rollo, truchas comunes y salmones. Peces que pueden alcanzar un buen tamaño, pero ¿sería suficiente para alimentar a Nessie? La primera prueba había dado un resultado negativo. En la orilla no había signos de haber pasado ningún animal tan grande como para dejar su marca en el suelo. ¿Pero qué esperaba? No podía ser tan fácil. La fase 2 tenía que comenzar, y era preguntar a algún residente de Escocia si había visto o oído sobre pruebas que verificaran la existencia del monstruo. Así que me apresuré en buscar a alguien que hablara mi idioma y viviera allí. Bueno, vamos a hacer unas preguntillas sobre el monstruo del lago Ness para intentar recopilar pruebas sobre su existencia o sobre su no existencia. Y voy a empezar por una fácil. ¿Alguna vez ha aparecido en la orilla del lago cuerpos de algún pez grande, de algo, mutilados, cortados por la mitad, con signos de mordiscos? No. ¿Nunca? No. ¿Algo que haya dado indicio como que un superdepredador haya estado por ahí, por ese lago? A día de hoy no. Entonces, ¿qué prueba hay sobre más o menos la existencia de monstruos del lago Ness? Ahora mismo ninguna, por eso se paga una recompensa a quien aporte alguna fotografía o alguna prueba. Sí, hay una recompensa, pero ahora mismo no. Es una leyenda muy antigua, la del monstruo. Claro, porque todas las fotografías que hay se demostraron al final que eran falsas, ¿no? Sí, la fotografía de 1933 al final de la farsa. ¿La del elefante? No, no era un elefante en realidad. ¿Ah, no? Era un submarino y unos señores lo que hicieron fue como fabricar una cabeza. Fue a causa de un cazador. Hubo un cazador que quedó en ridículo delante de todo el mundo, entonces queda con un amigo suyo que es un cirujano y se prestan para hacer una broma pesada. Va a decir que la fotografía la ha tomado el cirujano, pero en realidad la toman ellos. Ni siquiera viene el cirujano. Claro, pero para hacer eso ya deberían de conocer de antes la existencia de la leyenda de lago Ness del siglo VI. O sea que muy posiblemente alguien en algún momento haya visto Sí, eso se remonta a un monje que hubo en el siglo VI, en el 565, dicen que se encontró con el monstruo. Estamos en el 2017, ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Claro, de todas formas, en la naturaleza, cuando de un animal queda solamente un solo espécimen, ya se le considera como extinto. Sí, posiblemente. Porque no puede reproducirse. Y aunque... y lo que pasa es que aunque quedaran dos, el problema es que si se reproducen, al final se acabaría reproduciendo las crías entre hermanos, lo cual también llevaría a la extinción, porque problemas genéticos habría por un tubo. Nada, se rumoreó de que eran unos plesiosaurios, pero al fin y al cabo se descartó la hipótesis de que eran plesiosaurios, porque más o menos por el tamaño del lago debería haber una comunidad de plesiosaurios de unos 8, y una vez muertos dejarían restos. Exactamente, dejarían restos, y los plesiosaurios salían también a tierra tanto para poner huevos como para descansar. Posiblemente, si se vio algo en el año 565, posiblemente se puede ver algo, pero 565, que estamos en el 2017, que ya han pasado un montón de siglos, entonces ya... Sí, por muy larga que sea la vida de ese reptil marino, no... Hombre, podríamos hacer una conclusión, ¿no? ¿Y en este caso eres español? Sí. En ese español, pues podríamos hacer una regla de tres, ¿no? En este caso podríamos decir que el monstruo del Lago Ness, la reina Isabel II y en nuestro caso Jordi Hurtado bebieron del mismo vaso cuando eran pequeños, ¿no? Bueno, Jordi Hurtado sobrevivirá a todo. Me imagino que sí. Es un máquina, yo no sé qué tiene ese hombre, pero es inmortal. Entonces, a día de hoy, prueba que digan, ¿puede haber algo ahí? Ilusión, ¿no? Lo bonito de creer que puede haber algo. Eso es. Y bueno, también dicen que el lago se puede conectar entre otros lagos, incluso entre el mar, ¿no? Hay una antiguamente conectaba con el mar y dicen que hay cuevas submarinas que sí que conectaban. Entonces por dicen que por donde entró volvió a salir, que es lo más seguro. La fase 2 había terminado, solo me quedaba una cosa por hacer dentro de mis limitaciones, subirme al barco y surcar el lago Ness a bordo. Si existe alguna posibilidad de encontrar al monstruo, sin duda es esta. Pero aún tenía una duda. ¿Quién era ese monje del año 565 que vio al monstruo? Se trataba de un misionero escocés irlandés llamado San Colomba, el cual predicaba el cristianismo a los nativos de la zona llamados Pictos. En los relatos, se cuenta que San Colomba estaba reunido con los Pictos tratando de enseñarles el cristianismo cuando de pronto apareció un monstruo ante ellos. Todos se asustaron, pero San Colomba se acercó a él y con sus manos alzadas gritó: «¡Fuera, monstruo, fuera! Sumérgete y no vuelvas en 1000 años». El monstruo desapareció y los nativos Pictos cambiaron sus creencias a la religión cristiana, o eso dice la leyenda, aunque probablemente no era más que una parábola para probar el poder de la iglesia. Aunque lo más probable es que como buenos escoceses y para combatir el frío bebieran whisky. El lago Ness tiene una peculiaridad, y es que sus olas son negras. Muchas veces miras al agua y ves una sombra negra y crees que es otra cosa. A mí mismo me pasó. Si sumas eso, el whisky, y la inteligencia de una persona que se impera sobre las demás de un grupo y dice ver algo, puede crear una sugestión colectiva y todos compartir esa misma visión. Con el tiempo, esa historia va siendo cada vez más exagerada con cada vez que se va contando. El lago mide unas 23 millas de largo, aproximadamente 1 milla de ancho y 754 pies de profundidad, es decir, que mide unos 35 kilómetros de largo, 1,5 kilómetros de ancho y unos 230 metros de profundidad. En el lago cabe más del triple del total de la población mundial y contiene más agua que todos los lagos, ríos y reservas de Inglaterra y Gales juntos. Para que os hagáis una idea, si cogemos el Empire State y lo sumergimos en la parte menos profunda del lago, solo asomaría la antena. Desde mi punto de vista, y con todas las pruebas que he reunido, solo me llevan a pensar que el monstruo jamás existió. Aunque sí es cierto que las rocas que forman las Highlands, las tierras altas de Escocia, se crearon hace más de 500 millones de años en los mares tropicales cálidos al sur del Ecuador. Aunque es cierto que los plesiosaurios sí existieron, la leyenda de Nessie no deja de ser eso, una leyenda, que me ha traído a Escocia desde mi más tierna infancia y hoy por fin he podido cumplir mi sueño de visitar el lago Ness y poner un punto y final a este capítulo de mi vida. Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras: criadero Kimbi. El tío sí que sabe de lo que habla, ¿eh? Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera. Ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos. Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.